¿Qué tal, amigos? Miren, hay algo muy curioso aquí en la casa hogar que nos tiene a todos intrigados. Este es un nido de ave. No sabemos si es de chuguito o pajarito que lo llaman aquí. Encontramos en esta carretera, un poco más abajo, encontré así, tirado en medio de la vía. Osvaldo y yo hemos estado encontrando a las gallinas sin rabo. ¿Y qué es lo que pensamos que es? Aquí hay un animal que se llama el zorro, que le encanta comer gallinas. Posiblemente se está llevando nuestras gallinas porque ellas pasan abarcando, pasan durmiendo en lugares lejanos, entre los montes. Hemos encontrado entre las plantas de sambo, bajo un árbol. Exacto. Y tenemos algunas gallinas que están sin el rabito. Se han llevado todo el rabo, se han podido escapar. Y se han quedado sin rabo. Y otros también han desaparecido. Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí, palte le llamamos a la casa de las gallinas, pero las gallinas no les gusta, les gusta ir a poner en todo lado. A veces tenemos que andar entre los montes, a veces aquí se meten a hacer sus hijos, a abarcar los huevos. Entre todos estos matorrales que andan ellos abarcando los huevos. Y no les gusta a ellos estar en las casas que nosotros adecuamos para ellos. Hemos estado estos días muy pendientes, las gallinas andando tapando con casitas los lugares donde están con los huevos, para que no lleguen todos. Lady, ven acá. Lady siempre nos acompaña en todo lado. Venga, mi princesa, venga. Venga, Lady, venga. Venga. Ella es la que... Mira, Osvaldo, todo el tiempo. Venga, le ha cogido mucho cariño a Osvaldo. Es una guapa. Si sí, Marlene tiene a la niña, yo tengo a Lady. Pues, como les iba diciendo, las gallinas están poniendo... ¡Ay, mi amor! Están poniendo por todo lado los huevos. Y nos tenemos que andar cuidando a ver que el zorro no llegue. Nuestros perritos les asustan a ellos. Bueno, un tiempo ya dejó de venir porque nuestros perritos les asustan, ¿no? Porque cuando ellos sienten la presencia de extraños, obviamente ellos se van. Pero otra vez está llegando. No sabemos si es ese animal o sea otro animal, pero puede ser ese, porque eso es más común de ver acá. Eso es el ciclo de vida de la naturaleza. Exacto. Los más grandes se alimentan de los más pequeños y así... Bueno, así es la naturaleza. Exacto, ellos buscan obviamente comida y no sabemos qué pasó con este nido, porque es más común mirar nidos abandonados, ya sea en un árbol o en un monte, pero así, en la carretera, en medio de la nada, es muy raro encontrar. Es obvio que alguien, algún animal lo puso acá. Y bueno, eso es lo que queríamos mostrar, contar un poco de lo que pasa en la casa hogar, fuera del área de nuestros perritos. ¿Están desapareciendo las gallinas? No sabemos. Creemos que sea ese animal, pero en sí tenemos que seguir nosotros pendientes de las gallinas, cuidar, porque andan sin rabo y andan graciosas sin rabo. Bueno, nos vemos en próximo video. Vamos, Lady, a comer. Hasta pronto. Vamos a comer, vamos.